Pues ha muerto el gran Melquíades Sánchez Orozco, la inolvidable voz del Estadio Azteca. ¿Se acuerda usted cuando decía golazo Tutsi Pops, no? Y Televisores Packard Bell presenta. También era la voz del Canal 5 del Servicio a la Comunidad. Entonces murió, 52 años de voz en el Estadio Azteca. Descanse en paz. Yo tengo una pintura de él, era un gran pintor además, José Luis Cuevas. Vamos a presentarles a los equipos de Bulgaria e Italia. Solicitamos su colaboración para encontrar a las siguientes personas. Gol de México, anotado por Oribe Peralta. Es una de las voces más icónicas del fútbol mexicano. El Estadio Azteca, desde su creación en 1966, no podía entender algún partido de fútbol sin su acompañante número uno, don Melquíades Sánchez Orozco, apasionado de la pintura, escritor y locutor. Tras algunos años de vivir en la Ciudad de México, ya como locutor de Radiópolis le dio vida y sentido a un coloso histórico. Un amigo que trabajaba en el América me dice: oiga, que lo esperan el domingo en el Estadio Azteca. Pues yo no lo entendí, le pregunté para qué, y no fui. A la semana siguiente, a Concierto Angustia, me dice: oye, que lo estuvieron esperando el domingo en el Estadio Azteca. Entonces ya le pregunté a mi jefe, que era el señor Darío Pastrana, que en ese entonces era una especie de brazo derecho de Miles Járraga Milmo en todos sus negocios. Dice: sí, tiene que ir a hacerse cargo del sonido local, allá ya hablamos Emilio y yo. Dije: si está de acuerdo que vaya al pintor, sí, cómo no. Y ya, así llegué al Estadio Azteca. Y más ni más. Siempre apasionado a su trabajo, don Melquíades presenció innumerables encuentros, campeonatos del mundo, alegrías, ilusiones y desilusiones. Sin saberlo, entrañó la voz que marcó a generaciones, desde las incidencias de cada partido en el Estadio Azteca y durante décadas ser la voz institucional de Canal 5, cumpliendo de manera ininterrumpida poco más de 50 años en el Coloso de Santa Úrsula. Y recuerdo muy bien una vez que venía con el mero dueño, el que logró que se edificara este gran coloso. Veníamos entrando y le dije: oye, Emilio, fíjate que cada vez que llego al estadio parece que el estadio me abre los brazos, ¿verdad? Las piedras me saludan y me hablan, ¿verdad? No, se me quedó bien, ya, qué pintor, ¿eh? Don Melquíades, conocido como El Perraco, en los últimos meses iba ocasionalmente a la que fue su casa por más de 50 años. Curiosamente, el último partido que presenció fue el Clásico Nacional entre América y Chivas en septiembre pasado. Pues la gente no envejece con las épocas, envejece ya cuando el espíritu ya no le da para más. Este domingo, a la edad de 90 años, don Melquíades Sánchez Orozco partió a su palco de honor, ese en donde su amada Isela ya lo espera para seguir pintando, escribiendo e informando con una voz inigualable, misma que extrañará el Estadio Azteca. Señores, vamos a pedir a ustedes ponerse de pie y saludar respetuosamente. Descanse en paz, Melquíades Sánchez Orozco. Descanse en paz, Melquíades Sánchez Orozco. Lo voy a recordar mañana. Habrá una misa a las 7 de la noche en la iglesia del Sagrado Corazón en Cumbres de Maltrata.